El portal al vacío de Ulnar ha sido sellado, pero acecha una amenaza mayor. Amon está transformando a los nuestros en recipiente. Mientras estábamos concentrados en Ulnar, desató todo el poder de la Gran Armada y usó nuestro arsenal para erradicar la vida de los planetas del sector Coprulu. Nuestras tropas actuales no tienen el poder para enfrentarse a la Gran Flota, pero los demás siervos de Amon andan libres por todo el sector. Entonces deberíamos contraatacar y eliminar a las tropas circundantes. Los antiguos purificadores fueron diseñados para la guerra. Si los reactivamos, podremos engrosar nuestras tropas y destruir las proles Zerg de Amon de una vez. Eso, si no nos atacan antes. Los purificadores no tienen lealtad. No tienen honor. Basta de discusiones. Las flotas de la muerte de los Daltarim son la auténtica amenaza. Yo puedo desafiar a Malash y doblegar su ejército a mi voluntad. No olvidemos la organización Moebius. Corre el rumor de que en su base de operaciones oculta están forjando un ejército de híbridos. Cierto, pero no podemos atacarlos sin saber dónde están. Borazun, envía a tus mejores templarios tétricos para que inspeccionen el sector. Karax, por ahora, tu máxima prioridad debe ser la piedra. Nuestra supervivencia depende de nuestros actos venideros. Los primogénitos deben detener la extinción que se aproxima. Los Xel'Naga están muertos. En Ulnar no hay salvación. Pero hemos encontrado esperanza. No podemos luchar sin un ejército. Fénix y yo creemos que podemos despertar a los purificadores ancestrales y reclamar su poder. Puede que hayan sido un arma prohibida, pero he visto su potencial en Fénix. Y sé que esta vez no nos fallarán. He tomado una decisión que tal vez no compartáis todos. Mientras estuve con Fénix, vi que el programa de los purificadores, bajo una buena dirección, podría reactivarse. La historia ha demostrado que son incontrolables, Artanis. No tiene por qué. Estas personalidades, al igual que yo, tienen libre albedrío. No hay suficientes matrices de purificadores para crear más como Fénix. No estarás considerando lo que yo creo. Los purificadores originales se hallan en la órbita del mundo tropical Endion, encerrados en su nave de guerra, Cibros. Gracias a Fénix, he visto que estos guerreros pueden sernos de gran valor. Tal vez el cónclave no los entendió al tratarlos como simples robots y no orgullosos templarios. Intentó controlarlos. Y se rebelaron. Atacaron a sus creadores. ¿Tú no te rebelarías contra un esclavista? He escuchado vuestras opiniones y he decidido ir a Endion. ¡Partimos de inmediato! La red de estasis de los purificadores sigue intacta. Habrá que desestabilizarla mediante su generador. Detecto una enorme infestación cerca en la superficie. No puede ser de Kerrigan. La prole de Amon. Esto se complica. Pretendes despertar monstruos, Artanis. Masacraron a todos los templarios de la base del Landinum. Se alzaron contra sus amos. Nuestra gente nunca los trató como templarios. Porque son robots, creados para cumplir las órdenes del cónclave. ¿Es así como ves a Fénix? ¿Un robot cuyo único propósito es obedecerte? Desde luego desafía mis expectativas. Él es algo más. Quizá los robots purificadores originales también lo sean. Al menos piensa en el beneficio para nuestra campaña. Si es que deciden unirse a nosotros. Yo creo en Fénix.
Estoy dispuesto a correr el riesgo. Sé que esto funcionará, Gerarda. Sé que puedo guiar a los purificadores por la oscuridad que se avecina y ayudarlos a aceptar lo que son. Puedo convencerlos de que no los volverán a tratar como a sirvientes. Entonces parece que has encontrado tu propósito, hermano. Desde mi despertar, me he sentido confuso, sin dirección, sin saber bien lo que soy o por qué lo soy. Ahora, las cosas están claras. El destino me ha dado un propósito que solo yo puedo cumplir. Un estímulo. Sí. Ni el mismo Fénix habría podido con la tarea que ahora asumes. Pero lo habría intentado a pesar de todo. He aprendido mucho de las memorias de Fénix. Y a través de ellas, me he conocido a mí mismo. Soy Fénix y no lo soy. Soy mi propia entidad, y estoy orgulloso. Los Zerg suponen un gran problema. Sabíamos que interrumpir la red de Stasis no sería fácil, pero lo será aún menos con la prole de Amon atacándonos. Los contendremos lo suficiente para que hagas tu trabajo, Karax. Los científicos sellaron Cibrus con un dispositivo conocido como el Megalito. Es la llave para sacar la estación de la Stasis. Cuando la red esté desconectada, habrá que actuar con rapidez para activar Cibrus y salir de la órbita. El poder de esa prole es enorme. Déjame la defensa a mí. Debemos desactivar los emisores de escudos de Endion para poder reactivar Cibrus. Es hora de comenzar, Gerarca. Cibrus, la cámara de los purificadores. Por fortuna, la prole de Amon no ha podido penetrar su red de estasis. Ya tengo acceso a los archivos de Endion. La red de estasis está sellada por mecanismos de cierre complejos. Solo se pueden desestabilizar con un dispositivo, el Megalito. Iniciaré su recuperación para que pueda operar con los cierres. Habrá que protegerlo. Estos bosques ya están infestados de Zerg. Entonces nos desharemos de ellos. Jerarca, en el pasado esta instalación desarrollaba poderosas armas para el Imperio. Ah, he oído historias de los grandes colosos. Subían elevaciones y asediaban desde la lejanía. Veamos cómo se desenvuelven contra los Zerg. Los Zerg provienen de esa cueva. Si disparamos contra la formación de rocas, la entrada quedará sellada. Let's go.
El área es segura. Marco las coordenadas de invocación para el punto de nexo. Karax, activa el megalito. Autorización en proceso. El megalito debería estar listo en breve, jerarca. Controlaremos su estado y avisaremos cuando esté activo. Los sistemas del megalito tardarán un poco en activarse. Pronto estará listo para desplazarse. Mientras, he mejorado las instalaciones robóticas para construir colosos. Puedes invocarlos cuando así lo desees, jerarca. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. El megalito debería acabar pronto. Deberíamos asegurar que haya fuerzas suficientes para defenderlo. El megalito está activo. Debemos asegurar que llegue a los cierres de estasis sin problemas. Camino en las sombras. El megalito ha alcanzado el primer cierre de estasis. Estará seguro bajo la superficie mientras trabaja. Detecto movimiento cerca. Guerreros, que nadie llegue a nuestro punto de nexo. El megalito casi ha acabado con este cierre. Os aconsejo prepararos para su siguiente movimiento. Los sensores muestran que se ha desactivado el primer cierre de estasis. El megalito se desplazará al siguiente. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. El megalito ha llegado sano y salvo al segundo cierre de estasis.
El cierre caerá pronto. Interesante. Creo que esta instalación usaba núcleos de energía de un tamaño increíble para alimentar los experimentos. Deberían estar ocultos por esta colina. Si nuestros guerreros los destruyen, tomaremos la solarita que los compone. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. Camino en las sombras. El trabajo del megalito casi ha acabado. Pronto volverá a moverse. Camino en las sombras. Hemos tomado el primer núcleo de energía. Lo invoco a bordo. La hora ha llegado. Cierre de estasis desactivado. La red está al 60%. El megalito va de camino al tercer cierre. El cañón se estrecha adelante. ¡Reptadores! ¡Se arraigan en el risco! ¡Preparaos para recibir fuego! Camino en las sombras. Bien hecho, guerreros. El megalito desactiva el tercer cierre. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. Este cierre está casi desestabilizado. El megalito se desplazará pronto. Let's go.
activado el tercer cierre y el megalito se desplaza. Mis lecturas indican que Cibros comienza a despertar de la estasis. Solo quedan dos, Jerarca. Hemos obtenido ambos núcleos de energía. Comenzaré a trabajar en ellos de inmediato. Nuestras cuchillas se enfrentan. Detecto un gran número de bioformas CERC en la red de cuevas de delante. Podemos aprovechar el terreno. Derribad las formaciones rocosas de la entrada y sellad a los CERC en las cuevas. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. La guardia de las sombras. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. Hemos detectado un gran número de CERC en las cuevas de delante. Actuad con cautela. Enlace de fase autorizado. El megalito desactiva el cuarto cierre. La hora ha llegado. Camino en la... He regresado. Camino en la sombra. El cierre está casi desestabilizado. El megalito partirá pronto. Camino en las sombras. Hay todo. Hacer entre el megalito y el último cierre de estasis. Nuestra única opción es atravesarla luchando. El cierre ha caído y el megalito se mueve. Red de estasis al 20%. Atención, detecto actividad en la colmena CERC cercana. Refuerzan el último cierre. Thank you.
Coste sísmico detectado. Orugas Nidu se acercan a vuestra ubicación. Camino en la sombra. El cierre final se desestabiliza y la red ha caído. ¡Lo hemos logrado! ¡Fibros es libre de la estasis! ¡Llamad a todas las fuerzas de la superficie de Endion! ¡Llevamos esta batalla a Fibros! Jerarca, podemos asignar una nueva facción a una unidad de combate mediante la consola del Consejo de Guerra. ¿Debo asumir que tu plan es subyugar a estos guerreros robóticos a tu voluntad? Tendrán su libertad. Como Fénix, esclavizarlos es lo que llevó a su anterior levantamiento. Este idealismo vano merma mi paciencia. ¿Idealismo? Son réplicas de nuestros mejores campeones. Queremos liberar a tu pueblo de Malash. ¿Y tú deseas esclavizar al mío? No me gusta la libertad. Ablanda al pueblo. Derrocaré a Malash y salvaré a los míos de la extinción. Pero no serán libres. Me servirán. La libertad es una ilusión que los fuertes conceden a los débiles. Hablas igual que Amon. Por tu propio bien, debes cambiar. Haz al robot Fénix nuevo ejecutor de los purificadores. Y utilízalos como las armas de destrucción que deben ser. Jerarca, mis exploradores están siguiendo los movimientos de la Gran Armada. ¿Por qué se escogió Endion como mundo alrededor del cual Fibros orbitase? Durante miles de años, ha sido un refugio de investigación. Nuestros estudiosos se aislaban aquí de los asuntos políticos para centrarse en la tarea de idear tecnología que beneficiase al Imperio. Aquí se concibió la matriz psiónica. Cuando se decidió desconectar a los purificadores, se convirtieron en el símbolo de un logro, pero también en sus peligros. Así que los trajeron a una colonia de investigación. ¿Dónde mejor que al lugar donde residían nuestros mejores científicos, que podían ir mejorando el campo de estasis? ¿Y cuántos residían en el mundo de abajo? 800.000 Kalai. Un contingente de templarios. Solo espero que sus muertes fuesen rápidas.
Hemos recibido nueva tecnología de asedio robótico. Debes elegir. No podrá resistir mucho más a los Zerg. Debemos avanzar rápido si queremos salvar a los purificadores. Requiero tu opinión sincera, Fénix. ¿Crees que los purificadores se unirán a nosotros? No sé. Puede que alberguen resentimientos por las acciones de nuestros antepasados. Los Daelan no son el cónclave. Todos compartimos un propósito. No es como antes. Y por eso los purificadores deben poder elegir sus propios destinos. Sin libertad, un pueblo puede estar controlado, pero nunca unido. Eso es cierto. Y sin embargo, los primogénitos no necesitan otro enemigo. Y confío en que tú no crearás uno. Tus acciones determinarán el futuro de los templarios y los purificadores. Pero ahora es el momento de actuar, jerarca. Tienes razón. El camino puede ser duro, pero es necesario recorrerlo. Gracias, amigo. Tu plan ha funcionado. La red de Stasis está desconectada. Debemos actuar ya. Si podemos conectar Cibrus, la estación de batalla se defenderá por sí sola. ¿Y los purificadores? Han permanecido dormidos durante milenios. Puede que aún alberguen ira contra nosotros. Si nos atacan, tendremos que luchar. Ya les fallamos antes, al no comprender qué es lo que habíamos creado. Puede que estas personalidades sean copias, pero están vivas. Tras haber pasado tanto tiempo con Fénix, comparto tu opinión. Estasis desactivada, los Zerg están infestando la superficie de Cibrus. Debemos actuar rápido para salvar a los purificadores. Tus templarios están listos, jerarca. Da la orden y lo recuperaremos. Estos Zerg son tan tenaces como decían los archivos. Su infestación ya se extiende por la superficie. Los híbridos de Amon han comenzado a fortificar sus poderes. Necesitaremos a los purificadores para vencer. Sí. Según los esquemas de la estación, la arquitectura energética de Cibrus se divide en 4 cuadrantes separados. Cada uno está sellado por 3 circuitos nulos. Al destruir todos los circuitos de un cuadrante, deberían activarse su corriente y parte de los purificadores. Tendremos que vigilar la matriz del núcleo. Si los Zerg la destruyen, Cibrus también caerá. Jerarca,
Deberíamos buscar los circuitos nulos en cuanto sea seguro. Artanis, hay cañones desactivados cerca de la matriz del núcleo. Si la fortificamos, debería valer como posición de defensa. Nos reforjamos. Avanza, camino en las sombras. Ahí hay un circuito nulo. Destruidlo y la energía debería volver a fluir. Esperamos por fin viene la batalla. Soy la primera línea. La expiación será eterna. Camino en las sombras. Una fuerza Zerg se prepara para asaltar la matriz del núcleo. Guerreros, defended el núcleo. Sí, la hora ha llegado. Recompénsame, Skorishar Minok. Hasta la muerte. Deberíamos destruir los circuitos nulos. Los purificadores atacarán a los Zerg y ralentizarán sus ataques contra el núcleo. El flujo de energía crece exponencialmente. ¡Funciona! Los purificadores se activan. Soy el ejecutor Clolarion. Me dirijo al líder de los primogénitos. Ejecutor Clolarion. Los Templarios siguen aprendiendo tu legado hoy en día. ¡Basta de adulaciones! ¿Por qué buscáis a los purificadores? Hermanos, fuisteis creados para proteger al Imperio. Pero no os trataron como merecíais, como verdaderos Templarios. Os imploro que perdonéis los errores de nuestros ancestros y retoméis vuestra labor a nuestro lado. Como iguales. Veamos la verdad de tus palabras. Nos ayudarás a purificar la amenaza alienígena. Solo entonces seguiremos hablando. ¡Vigilantes! ¡Avanzad contra las defensas alienígenas! ¡Purificad a los invasores! Detecto que un purificador ha despertado solo. Un momento. Algo va mal. Su sistema nos ignora.
Su memoria de Solarita se ha desestabilizado de forma irreversible. Deberíamos desactivarlo y aprovechar la Solarita. Soy la primera. Nuestros planes han comenzado a proteger los circuitos nulos. Nos atacan desde el noreste. Intentan atravesar nuestro punto de nexo. Camino en la sombra. La hora ha llegado. La hora. Camino. He regresado. Siempre hasta la muerte. Será un placer. Serviré como dicte el destino. Camino en las sombras. He regresado. Camino en las sombras. Están atacando a nuestras ondas. Primogénito. Recuerdo. Traición. Muerte. Inaceptable. Entendido, Fénix. Me aseguraré de que se recupere la Solarita. Envíame a la batalla. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. Otro plan.
Del conflicto se avivan. Camino en las... He regresado. Las llamas del conflicto se avivan. ¡Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo! No tiene suficientes minerales. ¡Camino en las... Jerarca, los híbridos se desplazan para asaltar la matriz del núcleo. Debemos defenderla. Mejora completa. No tiene suficientes minerales. ¡Atacan la matriz del núcleo! ¡No debe caer! Están atacando la base. No tiene camino en la sombra. He regresado. Camino en la... He regresado. Camino en la sombra. La hora ha llegado. Sombras.
Circuitos nulos destruidos. Estación a media potencia. ¡Purificadores! ¡Los alienígenas asaltan nuestro hogar! ¡Eliminadlos! ¡Damín! La hora ha llegado. ¡Se enfrentan al enemigo! ¡Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo! ¡Camino en las sombras! ¡Guarda el movimiento! ¡Protegeré! ¡Camino en las sombras! El último grupo de circuitos nulos está aquí. ¡Atacan la matriz del núcleo! ¡Rechazad su asalto! ¡Camino en las sombras! ¡Camino en las sombras! El tercer cuadrante se conecta. Cibros está al 75% de potencia. Han asaltado la matriz del núcleo. Acabad con ellos y reconstruid nuestras defensas. ¡Ataquen la matriz del núcleo! ¡No debe caer! ¡Hermanos! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Eliminad a las bioformas alienígenas sin compasión! ¡Camino en las sombras! ¡He regresado!
atacan la matriz del núcleo. ¡Rechazad su asalto! Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. Debes construir camino en... He regresado. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. Con ellos y reconstruir nuestras defensas. Se han desbloqueado del todo los sellos. Fibros, despierta. Gerardo, Fibros ha alcanzado la potencia máxima y los purificadores están eliminando a los Zerg. ¡Luchad, hermanos! ¡Eliminadlos a todos! Espera, he sido desconectado de los sistemas de Fibros. El núcleo se activa. ¡Va a disparar! ¡Clonario! ¿Qué pasa? Iniciando purificación.
tales Zerg desaparecen, no queda vida sobre la superficie de Endion. Se ha acabado. Fénix, contacta con los purificadores. Quiero hablar con ellos. Ejecutor Clolarion, has despertado durante la hora más oscura de los primogénitos. Nos has mostrado que los purificadores son una gran fuerza que podría dar la vuelta a esta guerra. Te pido que honres tu cargo sagrado como templario. Lucha junto a tus hermanos, como hiciste en el pasado. No es distinto al cónclave. De nuevo, ¿estáis intentando controlarnos? No. Deseo resarcir nuestros errores pasados. He combatido junto a uno de los vuestros, Fénix, aquel a quien estás conectado. El cónclave os temía, pero ya no existe. Yo sé que sois verdaderos templarios. Lo he visto. Te pido que luchemos unidos, o no habrá un futuro por el que luchar. Lo consultaré con el rey. Están deliberando. Si obedecemos, queremos pedir a la entidad Fénix que sea nuestra portavoz. Hay mucho de esta era que todavía no entendemos. Pero siempre que mantengas tu palabra, jerarca, los purificadores se unirán a los primogénitos. Jerarca, he activado un nuevo subsistema de la nave. Ya puedes examinarlo en el núcleo solar. Este recado ha sido una pérdida de tiempo. Deberíamos partir hacia Slane. Los purificadores serán una incorporación útil a nuestras fuerzas. No llamaría eso un recado. Sí, pero como ya hemos hablado, has decidido darles libertad confiando en que sigan tus órdenes. No creas que puedes aleccionarme sobre mis decisiones, Taldarim. Pero me encantan nuestras charlas. La presencia de Amon en el Kala se hace más fuerte. Cada vez es más difícil resistirse a él. Corres un gran riesgo, Rohanna. Cree que todo sufrimiento, que todo conflicto proviene del ciclo infinito de los Shen-Naga. Cree que debe terminar. Sí, ya lo ha dejado claro. Pero solo ves la superficie. En su interior bulle un odio silencioso, un rencor arrogante que pretende reducir todos los mundos a cenizas. Los híbridos son la verdadera faz de Amon. No se conforma con dejar de lado las creaciones de los Shen-Naga. Quiere que sufran. Estos purificadores se han unido a nuestro ejército, jerarca. Parecen dispuestos a servirte. Por ahora. Respondo a la llamada. El cielo espera. Respondo a la llamada. El cielo espera. Respondo. Hoy es un buen día para morir. Respondo a la llamada. Jerarca, es un honor. Hemos logrado algo increíble, amigo Fénix. Fénix. He estado pensando más en ese nombre. Representa a otro. Creo que ya no debería usarlo.
No soy él. Fénix es el guerrero más valiente que he conocido. Siempre salió victorioso de retos imposibles. Acabó con enemigos que muchos ni siquiera imaginan. Y sin embargo, tú has demostrado ser igual de valiente. Él se sentiría honrado porque un guerrero como tú llevase su nombre. Igual que yo. Tus palabras me honran, jerarca. Pero un día encontraré mi propio camino y mi nombre. He estado analizando los cuerpos de los purificadores en masa. Sus sistemas funcionan mejor cuando están cerca unos de otros. Se pueden descargar protocolos circundantes en núcleos desocupados. ¿Qué significa eso, Karax? Su red de datos está diseñada para reproducir el efecto del Gala. Están conectados unos a otros. Interesante. Sí, pero se trata de una representación sintética. No existe ninguna ola emocional. Los ingenieros que los construyeron no podían imaginar cómo podrían considerarse protos sin la luz del Gala. Si nuestros ancestros pudieran vernos.